¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo a través de Urbis TV Noticias en este viernes ya 9 de diciembre del año 2022. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. Lanza Morelia una propuesta para exentar de impuestos a los compradores de casonas en el centro histórico. Ojalá que esto tenga eco porque hay casas abandonadas en el centro histórico. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha la cuarta asamblea de la Asociación Nacional Mexicana de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, que junto a otras 8 ciudades y Xochimilco, se reúnen en esta capital para intercambiar experiencias y lanzar propuestas para la conservación de los centros históricos. Junto a las autoridades y representantes de ciudades como Puebla, de la misma Ciudad de México, San Miguel de Allende, Oaxaca y Querétaro, entre otras, el alcalde señaló que para Morelia la preservación, la conservación y el rescate de su centro histórico es una tarea fundamental porque ahí también se genera economía, pero al mismo tiempo se hace presente la cultura y la educación. Señaló que Morelia cuenta con uno de los centros históricos más grandes por el número de edificios catalogados como históricos, pero también están en abandono algunos otros y 167 tienen daños que los hacen estar cerca del colapso. Morelia tiene la propuesta para esta Asamblea General Ordinaria. Una de las propuestas que presenta Morelia es el que puedan exentarse de impuestos la compra-venta de las propiedades que estén catalogadas. Porque no me dejarán mentir, pero uno de los retos es que no se destruyan en el abandono las propiedades catalogadas, y esto vendría a generar o incentivar inversiones y recuperar muchas propiedades que están en el abandono. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. La MIPAC, la Asociación Michoacana de Periodistas, entregó hoy la presea MIPAC 2020 y 2021 a reconocidos periodistas michoacanos. Enhorabuena. La Asociación Michoacana de Periodistas, mejor conocida como AMIPAC y que reúne a más de 100 profesionistas del periodismo de Morelia y del interior del estado, entregó este viernes la condecoración AMIPAC 2020 a las reconocidas comunicadoras de la Tierra Caliente del estado, Rosario Pineda Macedo y Elena Avellaneda Mújica, del periódico Real de Huetamo, y quienes por 35 años se han entregado con profesionalismo, dedicación y valentía a la noble profesión. También se entregó la presea MIPAC 2021 al periodista Ignacio Roque Madrid, quien a lo largo de 45 años de ejercicio periodístico reúne un sinnúmero de anécdotas y buenos oficios con la pluma. Fue él quien señaló que a través de los años la red de redes se ha impuesto y hoy la inmediatez es fundamental para la publicación de las noticias. Dejó en claro que hoy más que nunca es clara la responsabilidad del gobierno y de los periodistas. El gobierno dijo debe gobernar y los periodistas informar. Está muy clara la posición del gobierno y la posición de los periodistas. Nosotros no somos enemigos del gobierno ni de ningún gobernante, porque los gobernantes tienen la tarea de gobernar, los periodistas de informar. Entonces, y los periodistas utilizamos las únicas armas que nos da la justicia, que son la razón y el derecho. Yo estoy muy agradecido por los miembros de AMIPAC, por la presencia que me entregan, y será eterno el agradecimiento. También recibieron un reconocimiento especial al mérito periodístico profesional Blanca Rueda Cázares de La Verdad de Michoacán y el fotoperiodista Gustavo Vega, fundador de la agencia Gráfica. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. También el gobierno del estado entregó el reconocimiento al mérito de los derechos humanos. Aquí la información.
El gobierno de Michoacán entregó este viernes el mérito en derechos humanos en reconocimiento de activistas defensores de las garantías de los michoacanos. Durante la entrega del reconocimiento, Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, señaló que las políticas públicas deben crearse priorizando los derechos a fin de protegerlos y atender las carencias que se registren. Higuera Pérez aplaudió la labor de los activistas a quienes los convocó a seguir alzando la voz por las poblaciones vulnerables, como los colectivos LGBT, las víctimas de violencia de género, los estudiantes y toda la población que requiera del apoyo, dijo, para la protección de sus garantías. Los galardonados en el mérito al derecho humano en 2022 fueron Emilia Estefanía Medina Domínguez en la categoría Mujer Activista, al haber realizado trabajos en pro de la reconstrucción del tejido social en Apatzingán, así como la labor por las víctimas de violencia de género. También fue condecorado Fortino Díaz Calderón, presidente del Pride Michoacán, como persona física defensora de los derechos humanos, por la concientización de la población a través de conferencias y charlas. De igual forma, la Universidad Magnoamericana fue reconocida como persona moral defensora de derechos humanos. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. En Zamora, Michoacán, el jefe del Ejecutivo Estatal entregó tarjetas de bienestar a las personas con discapacidad de 30 a los 64 años de edad. Este viernes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, entregó apoyos del programa de pensiones para el bienestar para personas con discapacidad. En el acto protocolario que se llevó a cabo en Zamora, el jefe del Ejecutivo Estatal reiteró el compromiso de mantener activas las políticas de apoyo a la población vulnerable. El día de hoy se les está entregando esa tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Por qué hago énfasis en esa tarjeta? Porque estos apoyos no son dádivas. Estos apoyos son de los impuestos que pagamos todas y todos. Es regresarle al pueblo lo que es del pueblo. A la par señaló que son más de 11.500 michoacanos beneficiados con este esquema de apoyo económico, destinado en su mayoría a la adquisición de medicamentos, mejoras en viviendas para el fácil acceso y movilidad de las personas con discapacidad, entre otras necesidades. Ramírez Bedoya señaló que actualmente se otorga un apoyo bimestral de 2.800 pesos, que aumentará a 2.900 en 2023. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.